Travelace Assistance, asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis. Arrancamos el segundo bloque del programa de hoy y nos vamos a uno de los challengers más grandes de Sudamérica, Bogotá. Ahí estuvimos charlando con uno de los protagonistas en todos los challengers, Paolo Lorenzi, y con el americano Wayne Odesny. Por supuesto, te llevamos también a recorrer el club. Señores, bienvenidos a un nuevo Challenger en Sudamérica. Esta vez estamos en Bogotá. Un torneo grande, un torneo de 120.000. Aprovechando un largo viaje que tenemos hasta el club. Y ahora vamos a hablar con Lorenzi. Es un gran visitante de Sudamérica. Porque quiero aprender el español. ¿Cuántas veces viniste a Sudamérica? Una, dos veces. Cada año, sí, 100%. ¿Te gusta jugar en Sudamérica? Sí, me gusta mucho. ¿Y es por las condiciones tenísticas o por...? No, es que la gente me gusta mucho. Está muy gentil, muy tranquila, me encanta. Hablemos de tenis, porque, digamos, sos un jugador siempre candidato en los Challengers, semi, campeón, final. Digo, vas a ATP, también tenés algunos resultados, pero igualmente todos los años una gira de Challengers te jugás. Eso es para defender puntos, para estar tranquilo. Siempre... Cuando uno tiene ranking como el mío, que está de 80 a 130, juega como 6-7 challengers al año, a veces 10. Para mí, a mí me gusta más de Guaraje. ¿Cómo es el tenis italiano? ¿Qué ranking tenés dentro de los italianos? No, ahora es bien, porque hay Fognini que es top 20, Sippi que está cerca, después está yo, Volandri, que está en top 100. Creo que ahí está yendo muy bien. Y después tenemos los jóvenes están fuertes. ¿Le gusta jugar Copa Davis? Sí, me encanta. Para nosotros es un honor. ¿Pudiste jugar muchos partidos ahí? No, este año jugué contra Croacia, jugué contra Cilic y después fui en el team contra Canadá. Esto creo que es ya importante. Estamos entrando al Club Campestre El Rancho, un club hermoso, muy grande, de muchísimo nivel. Una de las estrellas del tenis colombiano, Fallita, ¿cómo andas? Bien, aquí. ¿Te gusta la camiseta de Gran Willy? Buenísima. Pasándolo bien. Lleno argentino aquí, nos han invadido. Te invadimos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Tenés que ir a entrenar? En un momentico ya. Bueno. Mira, qué lindo el parque. Eso que se ve arriba es el gimnasio. Clase de spinning. Parte de abajo tenemos unas canchitas de squash. Muy buen deporte, por una vez sola casi me muero. Televisión. Aquí por supuesto todas las máquinas. Varios jugadores tratando de hacer un poquito de trabajos aeróbicos porque es impresionante lo que uno se cansa en la altura. Es verdad que en Bogotá se sufre mucho la parte física. Mr. Wayne Odesny. Wait, how do you feel altitude? You have to come here a few days before to prepare because it's tough to breathe here. When I arrived off the plane already, you feel out of breath. They play with a different ball. Yeah. And you know, you definitely need to time to get used to it. And I think you know, maybe it's tough to play your best tennis here. Thank you very much and good luck. Tell you is you got to be free. Come together.